derechos de las infancias en los medios es hablar de contenidos audiovisuales. El IFT acaba de sacar la última encuesta sobre consumo de contenidos audiovisuales en general, en el cual tiene un capítulo de la infancia muy interesante que nos lleva a ver qué están consumiendo nuestros niños y por qué. Analizar todos estos datos a la luz de los derechos seguramente nos llevará a plantearnos algunas políticas públicas que nos ayuden a que nuestros niños verdaderamente puedan ejercer sus derechos en materia informativa. Pues bueno, y eso más y más van a encontrar en la revista Zócalo de este mes. No se pierdan mi artículo sobre derechos de las audiencias infantiles en el contexto de la encuesta nacional de consumos audiovisuales.